¡Sí! En el capítulo de hoy, vamos a ir de excursión al Museo de Ciencias Naturales. Y con Florentino Ameguino, vamos a descubrir un dinosaurio rarísimo que vivió en nuestro país. También Bolívar le va a enseñar al Capitán Realista a cocinar un postre latinoamericano que es mi favorito. Además, el niño que lo sabe todo nos va a explicar qué significan los tres poderes. Y Maravillosa nos va a contar cómo se formaron los glaciares de los Andes de la Patagonia. Y también va a haber un montón de canciones, juegos y sorpresas. ¡Este es mi mundo! El abelisaurios tiene las piernas flaquitas. Tiene las manos chiquititas y flaquitas, corre lento, es de color verde, me aburro. Tiene cuernos en la cabeza para protegerse. Ah. También, si me lo encuentro con él, me subiría ahí y andaría con él y después, no sé más. Atención, todos juntos vamos de excursión. ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. Ah, misterio, adivina, adivinador. Yo lo sé. Me aburro. El niño que lo sabe todo. Hay aves, insectos, mamíferos, vertebrados. No se mueven, están embalsamados. Bestias monstruosas que comen ser humanos. Huesitos de reptiles, todos apilados. Un museo extraordinario. Vamos de excursión. ¡A los dinosaurios! La asombrosa excursión de Samba en el Museo de Ciencias Naturales. Hoy, el abelisaurio. Y este, niños, es el Abelisaurus comahuensis, del cual hasta ahora solo se ha podido encontrar el cráneo. ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Wow! ¡Florentino Ameguino! ¡Florentino Ameguino! ¡Paleontólogo argentino! ¿Qué es eso? Es el cráneo de un dinosaurio, Samba. Más específicamente, un Abelisaurus comahuensis. Eso ya lo sabía, Florentino Ameguino. ¿Pero eso qué es? Nada importante. Se trata de un diente maestro, que colocado en cualquier dinosaurio, hace que éste cobre vida por aproximadamente 2 minutos para poder ser estudiado. ¿Dos minutos? Exactamente, a partir de... ¡ahora! ¡Corran por sus vidas! ¿Por qué nos persigue? Porque el Abelisaurus es un gran depredador, Samba. ¡Fua! ¿Y qué quiere decir depredador, Florentino Ameguino? Un depredador es un ser vivo que se alimenta de otro ser vivo. ¿Como por ejemplo, de ese dinosaurio? ¡Exacto! ¡No! Afortunadamente, hace 80 millones de años, no había humanos en la Tierra.
Así que ese pobre dinosaurio debe haber sido delicioso para nuestro amigo. Hasta ahora lo único que pudimos hallar de este dinosaurio es la cabeza. Así que todo lo que sabemos de él es gracias a los huesos del cráneo y a su parentesco con el Carnotaurus. ¿Y cómo hicieron? Bueno, a eso nos dedicamos los paleontólogos. A investigar. Somos como detectives de la historia. Por ejemplo, este bulto de aquí en forma de domo lo usaba para golpear a sus presas. Sus brazos eran pequeñitos y sus piernas muy poderosas. ¿Para correr a otros dinosaurios? Exacto, Samba. Florentino Ameguino, creo que tiene hambre otra vez. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? Pues, hace muchos millones de años, se cree que la Tierra fue bombardeada por asteroides y meteoritos. Y uno muy grande cayó en América del Norte. Eso provocó terremotos, erupciones de volcanes y una gran nube de cenizas, humo y polvo. Las plantas sin luz solar fueron muriendo. Y los animales que se alimentaban de ellas también, porque no tenían alimento. Así los herbívoros que comían plantas se quedaron sin comida y los carnívoros que se comían a los herbívoros también. Entonces se extinguieron. Una lástima. Aunque honestamente creo que no me hubiera gustado compartir la misma época con estos animalitos. Espero que la paleontología te haya servido para conocer un poco más sobre cómo fue la vida en la Tierra antes de nuestra era. Y recuerda que los dinosaurios no son para jugar. Deben ser tomados muy en serio. ¡El asombroso mundo de Samba! ¡Sus batallas son legendarias! ¡Su valor no conoce límites! ¡A la carga! ¡Su sable es el más brillante! ¡Ya llega! ¡Está aquí! ¡Bienvenido, San Martín! ¡Artista exclusivo de El asombroso mundo de Samba! Hola, soy niña. Tengo un amigo que se llama Samba. Pero que se llama José, pero le dicen Samba. Le gusta el chipá y lo que más le gusta es ver la tele. Y lo que menos le gusta es que su mamá lo lleve a la escuela con el pijama debajo del guardapolvo. ¡A la carga, mis valientes! Ya está todo listo, la mesa está puesta. Manos a la obra, comienza la fiesta. Ricos continentes, sabrosas especias. Hacer sopa es fácil, no es ninguna ciencia. Un poco de cadenas de conquistador. Hervir 300 años, ¡qué rico sabor! Es nuestra colonia y es nuestra ley. ¡Que viva España! ¡Y que viva el rey! ¡Otra vez, sopa! Capitán Realista, ya no queremos sopa. ¿Ah, no? A ver, ¿y qué desea comer el patriota? Queremos ser libre. Y como la revolución empieza por la panza, hoy vamos a preparar el postre vigilante latinoamericano. Tomen nota, niños. Para preparar este postre, también conocido como fresco y batata o queso y dulce, necesitaremos queso, dulce y, obviamente, un adulto. ¡Niños! El adulto no debe ser cocinado. Lo necesitamos para cortar los ingredientes porque nos podemos lastimar. ¿Bien? ¡Sigamos! Capitán Realista, por favor. La receta de hoy, Capitán Realista, requiere de mucha atención, precisión y exactitud. No creo que usted sea capaz de hacerlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el primer paso es cortar una feta de queso. Puede ser queso Mar del Plata o queso fresco. ¿Se anima, Capitán Realista? Ya está. ¿Y ahora? Esto requiere de mucha concentración, Capitán. Necesitamos cortar una feta de dulce de batata o una de membrillo. Elija, es muy importante. Es membrillo. ¿Y ahora? ¿Ahora?
¡El momento crucial! ¡Un solo error y echaremos por la borda todo lo que hemos hecho hasta ahora! ¿Está listo para este procedimiento? Sí, 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 sí. Diga. Debemos poner la feta de dulce de membrillo exactamente encima del pedazo de queso que cortamos previamente. ¿Así? ¡Exacto! ¿Y ahora? ¡A comer el postre! ¿Es solo poner un pedazo de algo encima de otro pedazo de otra cosa? ¿Sin hornear? ¿Sin batir? ¿Sin dorar? ¿Sin esfuerzo? ¡Bestias! De alguna manera, amigo Bolívar, sus ideas revolucionarias comienzan a agradarme. ¿Qué comemos mañana? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista. ¡Adiós, colonización! ¡El asombroso mundo de Zamba! Este es Atahualpa Yupanqui. Y este es un carnotauro. Los carnotauros son carnívoros. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Zamba, donde los carnotauros no comen Atahualpa Yupanquis. Bienvenidos a una nueva edición de El Asombroso Show de Zamba. Hoy conducen el show de Zamba con ustedes, el equipo Zamba y el equipo San Martín. ¡Vamos a jugar! ¡A la carga! ¡Vamos a jugar al cómo se llama! ¡Apreta el botón! ¡Espera que la ruleta se detenga! ¡Mira bien el personaje! ¡Y elegí el nombre correcto! ¡A jugar! Y al cómo se llama comienza jugando el equipo Zamba, que ya apretó el botón. A ver, comienza el juego. ¡Apreten fuerte! Muy bien. Las opciones son... ¡La República! Las chicas dicen que es la República. ¡Me aburro! ¡Era Juana Zurduy! Entonces, aprietan el botón. A ver, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son... San Martín, Napoleón o San Martín. ¡Napoleón! ¡Napoleón, dicen los chicos! ¡Y sí! ¡Punto para el equipo San Martín! Y el marcador es... Equipo Zamba, 0. Y equipo San Martín, 1. ¡Vamos a jugar a la máquina asombrosa! ¡Mirá las tres figuras! ¿Todas tienen que ver con Zamba? Elegí si es verdadero o falso. ¡A jugar! Y comienzan jugando a la máquina asombrosa. Un momentito. ¡Aprietan el botón! Tienen que decir si es verdadero o falso. Capitán realista. Falso. 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 Entre las chicas. Falso. ¡Sí, sí, bien! Muy bien. Ahora la máquina asombrosa va a ser activada por el equipo San Martín en este momento que aprieta el botón. A ver. Papá Noel, una carabela. Falso. Pronto. Falso. Falso. ¡Sí! San Martín. El equipo San Martín tiene 2 puntos. Y el marcador es... Equipo Zamba, 1. Y equipo San Martín,
2. ¡Vamos a jugar al muajeje! Apretá el botón, elegí las letras, formá la palabra correcta y ganale al capitán realista. ¡A jugar! Y comienza jugando al muajeje el equipo Samba, que rápidamente aprieta el botón. Ahí está, letra L. ¡Vamos, rápido! ¡Digan! ¡L! ¡E! ¡Otra, otra! ¡Las que están ahí! ¡B! ¡Fuerte, fuerte! ¡B! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡X! ¡Otra! ¡R! 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 ¡M! ¡Escuchen, escuchen a sus amigos! ¡Miren! ¡Ya está! ¡Ya terminó, Sol! ¡Me aburro, me aburro! Ahora es el turno del equipo San Martín y aprieta el botón. A ver, letras. A. 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 E. E. A. S. S. ¿No está la S, eh? B. Empanada. ¿Empanada? Arriesga empanada, empanada. Y es empanada. ¡Muy bien! ¡Sí! Muy bien el equipo San Martín. Fuerte aplauso para los dos equipos. Y el marcador es equipo Samba 1 y equipo San Martín 3. Y así nos despedimos. Hasta la próxima edición de El Asombroso Show de Samba. ¡Lo sabe todo! ¿Y qué son los tres poderes, niño que lo sabe todo? Es muy fácil. El poder del gobierno se divide en tres poderes, que se controlan entre sí y se encargan de cosas diferentes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder ejecutivo está el presidente. Y es el jefe del gobierno. ¡Yuhu, presidente! Y en el Congreso están los diputados y los senadores de todo el país que forman el poder legislativo. Y son los que hacen las leyes, que son las reglas que tenemos que cumplir para vivir en un país mejor. ¿Y cómo se hacen las leyes? Los diputados y los senadores se reúnen, discuten las ideas, dicen lo que piensan, se escuchan y cuando se ponen de acuerdo, sacan una nueva ley. ¿Y los senadores qué hacen? ¿Cenan? No, no cenan. Bueno, y también está el Poder Judicial. Que cuando hay algún problema, usa esas leyes para que se haga justicia. Ah, ¿y no comen nunca? No. Igual todo eso ya lo sabíamos, ¿no? Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Me aburro. ¿Te gustaría ser como ellos? ¡Hola! ¿Quieres cantar, bailar y mostrar tus habilidades? Se te cae el bigote. No es cierto. Ahora todos podemos ser parte del mundo de Samba. ¡A la carga, mi valiente! Me aburro. Te invitamos a participar con tus videos. ¡Seamos libres, que nada más no importa nada! Entra en www.mundosamba.com.ar y subí tu video. Bueno, niños,
Ahora cada uno nos contará a dónde fue de vacaciones. ¡Ay, me aburro! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Adelante, Maravillosa! ¡No! ¡Otra vez Maravillosa, no! ¡No lo puedo creer! Les contaré del maravilloso sitio que conocí en mis fabulosas vacaciones. Visitamos los glaciares de los Andes Patagónicos. Un lugar mágico, como una pista de hielo sin fin. Esto no es una pista de hielo, Maravillosa. Es el glaciar Perito Moreno, uno de los mantos de hielo más grandes del mundo. Es muy famoso. Muchos turistas vienen a verlo todos los años. ¡Oh! Es tan increíble y tan blanco como un copo de nieve en Navidad. ¿Verdad, niña? Están formados por la nieve que se fue acumulando a lo largo de muchísimos años, Maravillosa. Así que no es sorprendente que sean tan blancos. En la provincia de Santa Cruz, junto al lago Argentino, las características climáticas de humedad y gran altura son perfectas para la formación de glaciares como este. ¿Y nunca se derriten? Ajá. Cuando llega el calor del verano, parte del glaciar se derrite y se rompe estruendosamente. ¿Estruendosamente? Sí, Maravillosa. ¿Y cómo hace? ¡Así! ¡Uy! ¡Ha salido bellísima, niña! ¡Me aburro! ¡Yahú! Seamos libres, que lo demás no importa nada. Un niño de verdad. ¿Qué haces aquí? Hola, San Martín. Quería hacerle una preguntita, si se puede. Bueno, el programa ya ha terminado. ¿Pero sobre qué quieres preguntar? ¿Revolución Francesa? ¿Las guerras napoleónicas? ¿La guerra de la independencia americana? No, San Martín. Quería saber si va a haber más capítulos de dinosaurios. Bien. Los niños de hoy se interesan por la historia. Sí, seguramente habrá más excursiones de Samba al Museo de Ciencias Naturales. ¿Te ha gustado el capítulo de hoy? Mucho. Hoy conocimos a la Belisaurius. Ajá. Que su nombre científico es Abelisaurius comawensis. Ajá. Hasta ahora solo le pudieron encontrar la cabeza. Pero con eso, se pudieron dar cuenta de un montón de cosas los paleontólogos. Sorprendente. También Bolívar nos enseñó a hacer el postre más fácil. No hay que cocinar ni nada. Se llama el postre vigilante latinoamericano. Esa fue la parte que más me ha gustado a mí. ¿Y qué más? También aprendimos para qué sirven los tres poderes. Ah. Está el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Cada uno se encarga de cosas diferentes, ¿no? Así es. Y después, Maravillosa nos contó cuál es su lugar favorito. Ajá. Los glaciares de los Andes Patagónicos. Estuvo genial. Pero ¿sabés qué fue lo que más me gustó? ¿Que habrá más capítulos de dinosaurios? No. Haberte conocido y agradecerte por todo lo que hiciste para que hoy podamos ser libres. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Sí, San Martín, seamos libres. Se llama José, le dice Samba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. Palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, un no pasar.